Guiño de Amazing Spider-Man 3 y origen de los poderes de Miss Marvel. Con el reciente lanzamiento de las versiones digitales de Spider-Man No Way Home, se lanzó un curioso promocional centrado en el Spider-Man de Andrew Garfield, el cual lleva por nombre The Amazing Peter 3. Lo curioso es que fue al único Spider-Man que le hicieron un homenaje así, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar, y esto podría ser un guiño de Sony a que sí realizarán la tan pedida de Amazing Spider-Man 3. Y aunque solo podría tratarse de un chiste a la broma hecha en la cinta de Peter 1, 2 y 3, la posibilidad de que sea un guiño de Sony a los fanáticos de que sí se realizará The Amazing Spider-Man 3 existe. Recordemos que hay rumores de que este Spider-Man aparecería en Morbius, y aunque recientemente varios insiders han dicho que no hay ningún cameo de Spider-Man en la película, no han dicho nada de la escena post-créditos, por lo que habrá que estar atentos a esta cinta, que podría abrir las puertas para The Amazing Spider-Man 3. En otras noticias, se han revelado algunas escenas eliminadas de No Way Home, las cuales no revelan mucho, pero hay algunas bastante interesantes, como el hecho de que íbamos a tener otra aparición de Charlie Cox como Daredevil, o esta, que es una secuencia descartada, donde Spider-Man se iba a enfrentar al Duende Verde desde la escena del puente, pero al parecer se está mencionando que eso fue descartado para darle más peso a Norman Osborn al final de la cinta. Por último, se ha comenzado a especular que los poderes de Miss Marvel en su serie tendrían relación con las megabandas, unos brazaletes de origen Kree que ha tenido en su poder el Capitán Marvel original, y están basadas en las bandas cuánticas de Quasar. Las megabandas en los cómics reciben energía de la zona negativa, por lo que este podría ser el origen de los poderes de Kamala, y aunque por el momento solo es una teoría, se ve bastante probable. ¿Tú qué opinas? ¡Bye!